¿Cómo está, güey? Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue localizado al fondo de una barranca que se encuentra en la colonia San Pedrito de Tlaquepaque. El hombre, refieren, probablemente caminaba durante la noche por esta brecha y no se percató de que frente a él se encontraba este acantilado de aproximadamente 30 metros de altura cayendo hasta el fondo. Fue cerca de las 12 del día que llegó el reporte del 911, acudiendo oficiales de la policía de Tlaquepaque localizando el cadáver y viendo el apoyo entonces de los elementos de protección civil para el rescate del cuerpo. Masculino de 45-50 años y ya nos refiere personal de Ciencias Forenses y Ministerio Público, probablemente haya sido por la caída del lugar. No tiene huellas de evidencia, solo de la caída. Una vez que el cuerpo sea extraído, será llevado hasta la morgue metropolitana para practicarle la necropsia que marca en ley, a la espera de que pueda ser reconocido por algún familiar. Reportó Juan Carlos Mago. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.